night, ladies and gentlemen. Welcome to our little show. Here it is, Wait No More, and please welcome to Mr. Andrés Peña. Hello, welcome. Hello, Juan, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. Que yo si quieres seguimos así, lo que pasa es que tengo una tía en Málaga que ve el programa y no se va a enterar, ¿eh? Bueno, lo hacemos como tú quieras. ¿Qué tal, Andrés Peña? Sea bienvenido a nuestro tiempo de televisión, a este programa del Mundo es Nuestro, nuestra segunda visita en la ciudad de Windsor, amigo, en Berkshire, England. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Parece que eres de aquí y todo. Sí, hombre, un poquillo de ahí al lado. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la cosa, Andrés, por ahí? Por la pronunciación, bien, ¿no? Me has dicho que sí, 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 sí. Sí, sí, más o menos, nos entendemos. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva Andrés por ahí la cosa por Windsor? Pues por aquí muy bien, Juan. Aquí me vine hace 6 meses por ahí, sin pensamiento de estar tanto tiempo. Y la verdad que muy bien, trabajando, conociendo gente nueva, en otra ciudad diferente y estupendamente. Oye, Andrés, cuéntame, ¿por qué exactamente la ciudad de Windsor? ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues la verdad que yo no tenía pensamiento, me gustaría, me fuera gustado de irme por ahí a un sitio diferente, fuera de España. Pero como a la situación de trabajo en España estaba regular, pues a través de un comentario en Facebook, puse un comentario, necesitaba trabajo y una amiga mía que estaba antes aquí, que es de Coín, que es María, que le mando un saludo, y a través de ella pues me buscó un trabajo en su mismo trabajo, donde ella estaba. Y a través de ahí me puse en contacto con el manager, hicimos una entrevista y en cuestión de eso fue en una semana, programaron una semana y me vine aquí. ¿Y cómo es esa ciudad? Tenemos que decirle a la gente, estamos viendo imágenes de fondo, ¿verdad? Tenemos que decirle que es la ciudad del famoso Castillo de Windsor, ¿no? Que me imagino que es en el que gira un poco el centro de toda la ciudad, ¿no? El reclamo de toda la ciudad, ¿no? Claro, es la gran atracción turística que hay aquí. Es el Castillo de Windsor, que es donde se aloja. Normalmente suele estar en Londres, en el Buckingham Palace, pero aquí es una segunda casa residencial que tiene, donde la reina muchas veces está aquí y hace paseos por Windsor y, en fin, es la atracción turística de Windsor, el castillo. ¿Te las has encontrado por la calle? En coche sí sé yo que las has visto, ¿no? Sí, en coche la he visto y por la calle hemos visto, pero en plan un paseo fuera, pero claro, ahí va mucha vigilancia y... Pero sí, en coche sí la he visto salir por el Long Walk, que es otro sitio de aquí de Windsor. Uh-huh. Oye, Andrés, ¿y cómo es el día a día en esa ciudad? Que, hombre, es un poco, yo sé que ese reclamo turístico que lo es, sin lugar a dudas, ese reclamo de la sociedad británica que lo es. ¿Cómo es el día a día tuyo ahí en esa ciudad, Andrés? Pues bueno, el día a día mío es levantarme muy temprano, que aquí los ingleses se levantan muy temprano, y voy al hotel, que trabajo en un hotel, y nada, trabajo allí 8 horas normalmente, y aquí el día a día, pues, normal, es como si lo hiciera en España o en Coín, pero lo hago en otra ciudad diferente, con otro idioma, otras culturas, otra gente nueva, y nada, verdad que muy bien. Ahora hablamos de todos esos detalles que estás diciendo, ahora hablamos. Tu trabajo, trabajas, si no me equivoco, déjame pronunciarlo bien, en el Holiday Inn de Windsor, ¿cierto? Cierto, Holiday Inn Express. Ah, Holiday Inn Express. ¿Qué es este establecimiento? Andrés, ¿qué es? ¿Un hotel? ¿Un restaurante? ¿Qué es lo que es? Es un hotel, un pequeño hotel, donde normalmente suelen visitarlo personas que van por motivos de trabajo, de días cortos, aunque no, cuando hay en verano o de épocas de fiesta, normalmente pues siempre está a tope, mucha gente con familia, niños, en fin. Uh-huh. Y nada, yo trabajo de la cocina, ayudante de cocina, habemos dos compañeros, un compañero y yo, y nada, muy bien. Y muy bien, ¿no? Ahora que dices, hablando de la cocina, ¿me vas a permitir? Voy a cambiar un poco el plano. Yo tengo aquí un artefacto del demonio, un artefacto del diablo, que no me hace caso nunca, pero que sí que tengo aquí algunas cosillas, pues para que tú las veas. A ver si conoces a este chaval que quiere hablar contigo, te quiere decir un mensaje, te quiere decir algo, y ahora tú me comentas, bueno, pues, de quién se trata y demás. ¿Qué pasa, Peña? Pues nada, yo aquí liado como siempre en la batalla, y nada, que espero que te vaya todo bien como te está yendo.
que siga la cosa así y que ahora que viene una fecha tan señalada como la Navidad, que lo pase lo mejor posible y que Merry Christmas desde aquí. Un abrazo. Bueno, Andrés, se trata precisamente de un cocinero, Miguel Navarro, de aquí de Coín. ¿De qué te conoce a ti aquí el prenda este? Pues, a Miguel los conocemos desde el instituto, vaya. Desde el instituto siempre ha sido un buen amigo mío y siempre ha estado en el tema de la cocina. ¿Y quién lo iba a decir? Pues mira, estoy ahora aquí en un país diferente y trabajando en la cocina, que es lo que él se dedica. Él se dedica a cocinero en el restaurante La Barca de Marbella. Le pidimos el favor de que participara aquí en el programa contigo, que te diera este mensaje. Y hombre, yo decía, igual Andrés, que ha sido cocinero un poco por influencia del amigo, pero tú trabajas en cocina porque era de lo que te ha encontrado el trabajo, ¿no? De lo que te ha salido el trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Yo de lo que he trabajado, porque claro, en España había mucho trabajo, y digo, mira, yo me voy por ahí a aprender idioma y a trabajar lo que sea. Y me salió de cocina, pues de cocina. Cuando vuelvas te podrás ir a trabajar con él, si te hace falta ya, ¿no? Has cogido experiencia. ¡Hombre! En ese ámbito. Un ayudante ahí oficial, y qué mejor que con él, ¿sabes? Claro que sí. Oye, y el idioma, Andrés, cuéntame. Yo no sé si tú llevabas mucha preparación de inglés, si el inglés que tú has estudiado aquí te ha servido para ahora, o una vez que llegas ahí, ¿es una barrera importante el idioma? Hombre, yo cuando estaba en España, yo pensaba que tenía algo básico de inglés. Perdona, repite, ¿pensabas? Pensaba. Pero claro, cuando ya llegué aquí, digo, bueno, pues algo sabré, ¿no? El hablar y todo el tema. Pero cuando ya llegas aquí, realmente es cuando te das cuenta y llega la realidad, ¿no? Como cuando escuchas a alguien hablar o a la hora de tú tienes que desenvolverte en una conversación. Y ya me pegué, me chocó un poco, ¿sabes? Entonces ahora es una barrera. Ya estoy más habituado. Digamos que al principio cuando llegué, ¿no? Cuando llegué aquí a Windsor, pues realmente pues no sabía apenas nada. Pero claro, me defendía, me buscaba la manera y estudiando un poco, tampoco mucho, pero me ponía en mi casa y nada, ya lo llevo mucho mejor. El oído, que es lo que más se te tiene que hacer, escuchar. Es una primera barrera llegar a un sitio extraño y el idioma no tenerlo dominado, me imagino, ¿no, Andrés? Bueno, la verdad que sí, al principio un poco me agobiaba un poco, ¿no? Pero claro, también en el hotel había gente que hablaba un poco español, entonces a través del trabajo me podían ayudar un poco. Y bueno, y ya después pues soltándote, quitándome la vergüenza de hablar, porque al principio pues como que te da un poco más de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Pero nada, bien, poco a poco pues irá mejor. y el hecho de un chiquillo que bueno, pues coge un trabajo nuevo en una ciudad extraña, que le pagan 5 o 6 mil euros al mes, me han dicho a mí así por los bajinis. Cuesta mucho trabajo, la vida es muy cara, la vida ahí. ¿Cómo lo lleva eso un trabajador como tú, joven, que llega a una ciudad así en estas circunstancias, Andrés? Evidentemente yo sé que no cobras esos 5 o 6 mil euros. No, hombre, que claro, es que aquí en Windsor la vida es muy cara, porque está el castillo y todo lo que rodea el castillo, pues una vida cara, las casas, el alquiler un poco caro, la comida también un poquito más cara. Y entonces, claro, al principio pues es como un reto que te pones, ¿no? De convivir tú solo por tu propia manera, ¿no? Y buscándote la vida, como quien dice. Y nada, la verdad que bien, te administra un poco, los primeros meses un poco más duros, pero ya poco a poco pues cogiendo la normalidad y cuando mejor estoy. Uh-huh. Da para vivir por lo menos en condiciones y no estar mojando el pan en el aceitito de la latita de atún, ¿no, Andrés, o qué? No, da para vivir bien, para mi alquiler, para mi comida, para cuando tengo que ir a comer con mis amigos, tomarme una cerveza, uh-huh. Sí, va bien. Has dicho y has hablado de la comida. A mí me gustaría que en esto de la comida, más que tú, vea la gente, como se suele decir, este vídeo que tengo, pero además con los comentarios del autor, con los comentarios del director. Espérate un momentillo. Señores, placer de la vida en Windsor, manteca colorada, morcilla, chorizo y pan de la curruca. Y el Isla Negra, que no falte. Salud, señores. Bueno, pues yo me gustaría que tú explicaras esto, qué es lo que es, cómo es esta historia de la manteca en Windsor, que te va a ver la reina y se le va a antojar, chiquillo. Eso, Juan, eso es un placer aquí en Inglaterra comer esta manteca colorada y chorizo y pan.
Eso fue porque un amigo mío que vive aquí en Windsor también, uno de mis mejores amigos, pues fue a visitar a una amiga que es la que estaba antes aquí en Windsor y fue precisamente a Coín. Y yo le dije cuando fuera a Coín que tenía que probar la manteca colorada con pan y el chorizo. Y cuando volvió, pues se trajo un poquito pa quitarme el deseo, ¿sabes? ¡Esconti! ¡Esconti! ¡El curru! ¡El curru! ¿Qué pasa? Tío, que gracias a ti toda Cataluña sabe lo que es la manteca colorada y el pan de la curruca. Y también saben que eres un tío 10, un tío de los que ya no hay, tío. Que espero que sigas así, que sigas dando luz, que tu vida, mi vida a tu lado es más fácil. Y nada, tío, viva Málaga y viva Coín. ¿Quién es este? Este es el curro, Carlas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Carlas qué? Carla, Carla. Le decimos Carle, pero en catalán pues Carla. Carlas. Que la historia de. Y Visca Cataluña, ya lo decimos también, hombre, nos ha dado él todo lo Hombre, iba viva. Visca Cataluña, hombre. ¿Cómo ha surgido la historia este? Porque, oye, escolta, nen, la butifarra y al juez, a ver si se lo llevas tú para allá, hombre. ¿Cómo surge la amistad con este chaval, Andrés? Pues ese chaval lo conocí aquí en Windsor, era también amigo de la chavala que estaba antes aquí, de María, y claro, yo al principio la verdad que no lo conocía, conocía a varios amigos suyos y ya pues siempre hablaban, pues Carles no sé qué, Carles no sé cuánto, y yo decía, bueno, ¿y quién es Carles? No lo conozco, hasta que ya al mes y pico, los 2 meses está aquí, lo conocí. Y a través de ahí, pues, no sé, tiene un día libre, lo llama para ir a comer o para que te enseñe un lugar de Windsor. O quedan varios amigos, está él, y a través de ahí pues hemos creado una amistad que vaya, que para mí él es como un hermano aquí, es mi mejor amigo aquí, vaya. Yo le tengo que agradecer también la dedicación que ha tenido con nosotros, que pues prácticamente hace un día hablé con él y en 3 minutos ya tenía el vídeo del mensaje para felicitarte y para dedicarte este tiempo en la televisión. Así que nuestro saludo, por supuesto, y agradecimiento a este amigo tuyo. Oye, lo de la gente, como me estás diciendo. Lo del tema del Brexit, yo no sé si tú estás muy metido en política y demás, pero lo del tema del Brexit y demás, que te ha pillado de lleno allí, que hubo momentos en que incluso, no sé, un poco de xenofobia hacia la gente de fuera. ¿Eso cómo lo estáis viviendo por vosotros españoles, por ejemplo, ahí, Andrés? Hombre, a mí, como tú bien has dicho, el Brexit pues, me pilló aquí y la verdad que entre todos los españoles que nos conocemos así, que estamos aquí en Windsor, pues como que nos asustamos un poco, ¿no? En plan, uff, nos van a echar de Inglaterra, esto qué va a pasar, no sé qué. Y yo que de política tampoco entiendo mucho, ¿no? Pero nada, informando unos hablando con otros. Y hombre, un poco, en mi caso nunca me ha pasado nada de historias con los ingleses ni nada. Pero hemos escuchado casos en Londres que ha habido pues peleas o han habido incluso no hace mucho también hubo, no sé, una paliza a una chavala española por hablar español, en fin. Que cosas que en verdad pues cuando estás fuera de tu país pues tú, te puede pasar a ti también, ¿sabes? Claro. Y, pero claro, en mi caso, hombre, eso me imagino que habrá subido un poco más, pero vaya, que no creo que tampoco hay de todo. Que vaya menos es lo único que deseamos, ¿verdad? Que no. En fin, que cada cual sea libre para elegir la opción que quiera, pero evidentemente respete a la de los demás. Pues sí. Me imagino que Andrés es una pregunta casi tópica, pero que resulta obvia también. ¿Se echa de menos a la vasca con la que se anda por aquí por Coín o no? Hombre, hoy sobre todo lo que más he hecho de menos es el buen tiempo. Y vaya, pero sí, los amigos también. Y la verdad que se echa de menos de vez en cuando, ¿no? Porque tampoco cuando tú no estás en un sitio diferente, pues quieres ver sitios nuevos o gente nueva y hay veces que no piensa de dónde viene, ¿no? Pero claro, cuando ya lleva un tiempo aquí ya echa de menos el buen comer, sobre todo Bueno, también. con manteca colorada tampoco eso es un problema. No, por eso te digo. ¿Qué piensas entonces? ¿Que es mejor que los amigos te echen de menos a ti que tú echarlo de menos a ellos o qué? Hombre, 50 por 50, 50 por ¿no? 50, ¿no? Mitad y mitad. Pues te voy a hacer una pregunta a ver si alguien me puede explicar qué significa trabús o trabú o algo así. ¿Trabú? ¿Eso qué es? ¿Cómo? Los trabubus. Ah, los trabubu. ¿Trabubu? ¿Qué es eso?
Los Trabucos, joder. Es un grupo que tenemos de una amiga y un amigo que nos gusta la montaña, nos gusta el senderismo, nos gusta el deporte en general. Y tenemos un grupo pues, donde nos llamamos Los Trabucos, que es una amiga, que es mi mejor amiga y uno de mis mejores amigos en Coín. ¿A qué van a ser el Samuel y la Laura? Abuelito y la Ah, ah. Laurita, Escucha, hombre, escucha, escucha. bueno, Andrés, esta es la quinta toma que hacemos, la sexta, pero que nada, aquí donde no íbamos a hacer vídeos si no fuese la montaña, no tendría gracia. Tenemos muchas ganas de que baje, de que nos complete aquí en la montaña, de hacer cosas juntos, la verdad que te echamos mucho de menos, pero tú has decidido de hacer tu vida allí y nada, esperándote con muchas ganas. Aquí te espera la montaña siempre y nosotros más todavía. No se viaje la lía en Londres. Lo dicho, que no somos de grabar cosas serias, tú nos conoces ya, ¿sabes? No somos más de cachondeo. Nos da palo, ¿sabes? Hablar delante de la cámara así, en plan serio. Y nada, que te venga para abajo ya, que hay que patear monte. Venga, Trabú. trabús. Ahora me di cuenta de lo que es el trabú. El trabú. La verdad que sí, que se echa de menos porque es una cosa que a mí siempre me ha gustado y siempre que hemos ido de senderismo, de ruta o a escalar o hasta cualquier tipo de naturaleza que nos gusta y el cachondeo que nunca nos falta ninguno de los tres. Y la verdad que claro, siempre somos tres patas y sin tres patas no anda el barco, como decimos. Samuel Lara y Laura Meléndez son los que... Por cierto, ¿el sitio donde estaban, sabes tú dónde es o no? Eso es la caseta del guarda. ¿En qué sitio? La caseta del guarda, el Cerro Lamino. En el Cerro Lamino. Ah, seguro, ¿no? Sí, creo que sí, sé dónde Creo que a mí me han es. Lo dicho que era tuyo por el patea Juan... eso, Juan. Vosotros sabéis, creo que me han dicho que era por el Juanar o por algún lado de eso, ¿eh? Vosotros sabréis. Yo es Ah, que perdí en bueno, los dos. puede ser también. Ah, bueno, entonces puede ser también. Sí, la concha. Efectivamente, la concha del Juanar, efectivamente, eso es lo que me dijeron que era. Claro, sí. Eso, a los amigos me imagino yo que sí, que gustaría uno estar con ellos, las circunstancias cada uno lo pone en la vida en una circunstancia determinada, valga la reiteración, y evidentemente, pues ahora mismo tú estás por ahí, aunque te voy a decir una cosa, el vídeo que te iban a mandar iba a ser más sangrante todavía. ¿Sabes dónde lo querían grabar? ¿Dónde? En Sierra Nevada. Buah. Lo que ocurre es que ha coincidido la grabación con el temporal de lluvia. ¿Te has enterado el temporal de lluvia que hemos tenido por aquí, no? Sí. Pues fue imposible de hacerlo. Iban a participar también tus amigos Ismael y Salva, pero no ha podido ser. ¿Qué se le va a hacer? Otro año os grabaremos en Sierra Nevada, No pasa nada, ya iré yo a grabarlo con ella allí. Sí, ¿verdad? Que digo, de todas maneras uno hace su vida también, sin olvidar lo que se deja detrás, ¿verdad? Lo que se deja atrás. Pero uno hace su vida también cuando llega a una ciudad nueva como es Windsor, esta que, vuelvo a repetir, estamos viendo imágenes a lo largo del programa de la misma, ¿no, Andrés? Digo, que se hace vida nueva, se buscan amigos nuevos, ¿no? Ah, sí, claro, aquí, claro, al principio cuando llega, pues hombre, yo me atravesé de María, que es la que estaba aquí antes, pues ella me, un círculo de amigos, pues, me lo presentó para yo también fuera conociendo gente aquí. Y ya a través de uno de ellos, pues hemos conocido otra gente nueva, y aquí cada semana vienen gente de fuera, y conoce gente nueva, ingleses, australianos, de todo, italianos, portugueses, españoles, de todos lados, vaya. A ver si conoces a esta chiquilla que te va a decir también algo por ahí. Hola, bueno, pues te mandamos desde aquí, desde el trabajo, evidentemente, un mensajito para desearte felices fiestas, que te vamos a echar mucho de menos, tú lo sabes, aunque no dudamos que lo vas a pasar bien y que vas a estar muy buena compañía. Aún así, te echaremos mucho en falta. Eso sí, el turrón para mí todo este año. Un beso. Que no te engañes, que esta hasta ahora mejor que aquí en la casa topa ella sola, ¿eh? Y el turrón, Y el Juan, y el turrón para turrón. ella también. ¿Qué? ¿La familia qué tal? ¿Cómo se lleva a estar sin la familia? Pues nada, que primero que le mando un beso a mi hermana, que Ah, no se bueno, tomando el turrón. tenemos que decir que es Lidia Peña, que es la hermana de Andrés. Sí. Hombre, la familia, hombre, al principio pues todos los días hablaba con mi madre, con mi padre, de cómo me iba, cómo va todo el rollo, el trabajo, el idioma, la comida, mi madre, André come, y hombre, se echan falta porque el día a día
siempre están en tu casa, tu padre, tu madre, tu hermana, y hombre, te echan falta siempre la familia. Oye, yo soy igual que tú, hermano y hermana. ¿Os peláis mucho en la casa o no? Y sé sincero, ¿eh? Bueno, ya de grande no tanto. Pero de pequeño es que si no, no tiene gracia la cosa, ¿verdad? Hay que estar chinchando a las hermanas, ¿no? Muchas horas en la casa, si está aburrido no se puede hacer nada. Y conociéndote como te voy conociendo, seguro que más de una peleilla en broma como el otro que dijo habréis tenido por allí, ¿no? Sí, más de una. Bueno, hemos puesto y hemos escuchado a Lidia Peña, la hermana de Andrés, que ha dicho que él no va a estar aquí en Navidades, y precisamente ese es el motivo, ¿no? Este programa se va a emitir cercana a la Navidad, cercana a la Nochebuena, y Andrés no va a estar aquí. O sí, bueno, de aquí al sábado te da tiempo. De aquí a este sábado, que es la Navidad, te da tiempo. Bueno. Una experiencia nueva aquí, Juan, vamos a ver lo que pasa. Pues mira, va a llegar en ese sentido la hora de tocar fibra con la familia. Con papá y con mamá. Así que escucha bien lo que te dicen, chico. Bueno, porque falta un hueco muy grande, que el niño. El niño es muy grande, pero para mí es mi niño. Bueno, la verdad es que al principio, cuando nos comentó él que se quería ir a Londres, pues la verdad es que nos cayó de sorpresa. No sabía mucho inglés, el inglés básico del bachillerato y eso. Y entonces pues, nos cayó de sorpresa, pero tal fue la convicción que él tenía tantas ganas, que decía que sí, iba tan convencido, pues que entonces nosotros le dijimos que sí, que si te vas te apoyamos, venga, pues, y lo hemos apoyado y hasta ahí. Después, pues la verdad que necesitamos, somos cuatro en la casa, siempre hemos sido cuatro desde que nacieron todos mis hijos, y entonces pues se ha hecho un vacío, ¿no? Obviamente. Yo cuando voy y ve a su cama, pues digo, no, ¿cómo estará mi Andercillo? ¿No? ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? En fin, que sí, echa siempre mucho de menos, claro que sí. Pues Andrés era muy gracioso, tenía muchas caídas, le gustaba el baloncesto desde que tenía 3 años, ya botaba el balón. Y siempre muy pegado al baloncesto, sobre todo al de todos los deportes le ha dado muy bien. Pero el baloncesto fue lo que le fue mejor, natación también. Bueno, pues Andrés hacía siempre un niño normal, obediente, gracioso, es verdad que era muy gracioso. Ha podido coger algún algo del padre, ¿no? algo del padre. Que el padre, la gente se cree que yo soy muy serio, pero cuando estoy en un rincón escondido, el que me conoce sabe que no soy tan serio, ¿no? Hizo teco, son actividades físicas del deporte en el medio natural. Entonces se fue a Pitres, al IE Sulair, en Granada, ahí en Sierra Nevada, y entonces allí estuvo 2 añitos estudiando esto de montaña, senderismo, caballo, en fin. Bicicleta, todo lo que lleva el teco, ¿no? Y entonces, claro, a él le apasiona mucho el deporte, siempre le ha gustado mucho. De hecho, vosotros sabéis que Andrés el baloncesto ha sido siempre un máquina, ¿no? Como le decimos, que era un máquina, la verdad. Y después, pues claro, ya va haciendo edades, va cambiando y le ha gustado ahora mucho más el senderismo y toda la parte esa. Y claro, no tiene nada que ver con el trabajo que está realizando realmente allí en Londres. A mí lo que me tiró para atrás fue el irse a Inglaterra, mayormente por el idioma. Yo lo diría como si yo fuera. Yo si fuera su edad, si tuviera su edad, también hubiese hecho lo mismo, como está ahora aquí el plan de trabajo aquí en Andalucía y en la provincia y en Coín, ¿no? Que está fatal. Entonces, a no encontrar un trabajo estable, que le diese una sensación de que de estabilidad, incluso de independizarse, pues entonces, pues la verdad es que decidió y yo para mí que ha acertado, ¿no? Acertado, que se fuera yo allí a Inglaterra. Me pasó una anécdota cuando Andrés vino, que estaba tú presente, por eso de aquí el programa este, ¿no? Estaba tú presente cuando él llegó, que estábamos nosotros cargando, la Fundación Solidaria estaba cargando el contenedor para Senegal, y cuál fue mi sorpresa, que la verdad es que me eché a llorar porque no pude aguantar la emoción tan grande que me entró, y la alegría de verlo después de 4 meses, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien, fue una sorpresa agradabilísima, y vaya, una satisfacción. Una satisfacción personal que yo es en mi vida lo olvidaré, lo que me hizo mi Andrea. Eso fue maravilloso, vaya. No veas el comentario que hace el tío. Tres cosillas saco yo de esta participación de Santi Domínguez y de Andrés Peña, los padres de Andrés, nuestro protagonista de hoy. Una de ellas, que mi niño se vaya donde vaya. Cuidadito con la mamá, ¿eh? La mamá ya ve que salgo a la Alameda, da una vuelta y me está llamando, Juan. Pues me imagino que en Londres y ahora con las tecnologías estaréis muy en contacto también, ¿no, Andrés? No se pierde el contacto con la familia, ¿no? No, que va, a través de los videollamadas o por WhatsApp y eso, pues casi a diario. El día que no la llamo, no hablo con ella, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? Digo, no, mamá, hija. Déjame un poquito, hija.
Poquito. Lo segundo, lo del deporte, es verdad. Tú has sido siempre muy deportista en el baloncesto, ¿no? Con la gente del baloncesto. Ahora con esto, con lo que dice tu padre que ha estudiado todo lo de técnica, técnico de actividades deportivas al aire libre, ¿verdad? El deporte es una de tus pasiones, no entreveo, ¿no? Pues la verdad que sí, siempre me ha gustado desde chico y desde chico pues estaba en baloncesto, me flipaba el baloncesto y me sigue flipando. Y nada, estaba casi toda mi vida pues pegado al baloncesto, ¿verdad? Después siempre me han gustado todos los deportes en general, pero el baloncesto pues era mi punto débil, ¿no? Y la verdad que muy bien, ahora pues me gusta la montaña, todo lo relacionado con la montaña, todos los deportes, la naturaleza y todo lo que sea deporte, bueno es, Juan. Claro que sí. Y lo tercero, un hijo no deja a su padre por embustero. Dice que tú eres lo mismo de gracioso que él y yo sé que en las distancias cortas, porque conmigo lo ha hecho, es súper gracioso y divertido. Eso de chiquito, ¿cómo es? A ver que yo te vea. Eso ya se perdió, Juan. Tanta montaña y tantas cosas. No puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Bueno, pues yo ahora lo que sí quisiera es que sonara un poco de música de fondo. Ya la tengo, porque ahora viene el momento de esa. La ocasión lo merece, ¿eh? El momento tierno del programa, Andrés. Tus padres te tienen que dar, no vas a estar aquí para Nochebuena, tus padres te van a dar ese mensaje, te van a decir las últimas palabras, por supuesto, ahora en estas circunstancias. Vamos a escucharlo a ver qué nos dicen. Y ojo, vuelvo a decir, es la parte sensiblera del programa, ¿eh? Yo pues nada, estas navidades pues lo echaremos mucho de menos, que él disfrute de esta Navidad fuera de España, con los amigos que tiene muchos amigos allí, que lo pase bien y que ya está, que se lo pase muy bien y que disfrute. Va a ser, yo creo, para mí va a ser muy emotivo. Porque es la primera vez que estamos solos, bueno, sin él, ¿no? Hemos estado Lidia, Santillo, y la verdad es que lo echaremos de menos. La verdad es que lo echaremos de menos porque yo soy una persona muy sentimental, que estas fiestas me gustan mucho, estar con la familia, y la verdad que, pues la verdad es que sí, yo lo he echado de menos, y su madre y su hermana también, por supuesto, porque nos acordamos mucho de él. Y porque tiene sus cosillas, ¿no? Aparte de como cada uno somos como somos, tiene sus cosillas, muy gracioso, pinchas, en fin, la cosa los hijos con los padres, y la verdad es que lo vamos a echar mucho de menos, eso es seguro, seguro de corazón. Yo le digo que se divierta, que sea un tío honrado y honesto con su trabajo y cumpla con su profesión actual que tiene allí ahora, y nada más que sea amigo de su amigo y que se divierta mucho y que disfrute y que aprenda inglés, por supuesto, que eso le va a servir un día que se quiera venir para España, pues le va a servir mucho aquí en el trabajo en España, ¿no? Pues, ¿qué te parece lo que dicen Andrés Peña y Santi Domínguez? Hombre, ya ves, yo coincido con ellos 100%, Juan. Aunque tampoco por una Navidad de que pase fuera de mi casa no me va a pasar nada. Que tampoco para estar con la familia no es que tenga que ser Navidad, ¿no? Pero es normal, en estas fechas que se aproximan ahora, pues se junta la familia y yo, de tú, 25 años que tengo, pues todos los años con mi familia que he estado y eso pues se pasa un poco de menos. Y el buen comer también. Y a mi abuelo, porque mi abuelo ya está mayor y el pobre ya también se le echa de menos, ¿eh? Pues Andrés, estamos ya casi terminando y lo mismo que ellos te han mandado ese mensaje, a nosotros nos gustaría de antemano felicitarte también desde Canal Coin Televisión las fiestas que ya sabes, este sábado cuando sea Nochebuena te tendremos un poquito también nosotros presente, ¿vale? Aunque no estés aquí. Y por supuesto tú que le mandes la felicitación a tu padre también a través de nuestro programa. Hombre, pues yo nada, desearle una feliz Navidad, una feliz Nochebuena también a ellos, que disfruten también ellos de comer, que ellos no hacen falta, y a mi abuela también, a mi hermana, y nada, que no se preocupen, que ellos están muy bien y que disfruten también ellos de estas fiestas y de la Nochevieja en Coin, que eso ya sea de menos. Oye, te ha dicho Samuel que te disfraces, pues si lo mismo que llevó el catalán, la manteca colorada para allá, a ver si tú importa esa tradición y haces allí que los ingleses se disfracen el día de Nochevieja, ¿eh? Yo a mis amigos de aquí se lo dije, digo, yo en Nochevieja voy a una discoteca, donde sea, pero voy disfrazado. Yo la tradición la voy a mantener, que eso me gusta. Andrés Peña Domínguez, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros en este segundo programa del Mundo es Nuestro, en este mes de diciembre. Ojalá que te vaya todo bien en la vida y que, como se suele decir, ese mundo que es nuestro lo podamos disfrutar todos la mar de bien y las mil maravillas.
Lo dicho, Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, a ustedes. Y un saludo a todos los coinos, a mis amigos y a mi familia. Pues de tu parte, nosotros nos terminamos yendo con, precisamente con imágenes de Windsor y dándote envidia con la noche vieja que vivimos el año pasado aquí, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Un saludo y hasta la próxima. Venga, Juan. Hasta luego. Señoras y señores, pues este ha sido nuestro programa de hoy en El Mundo es Nuestro. Por supuesto, deseándoles desde aquí que sean ustedes muy felices en estas fiestas y emplazándoles a un próximo que ya será en el mes que viene. Gracias por estar con nosotros. Merry Christmas, Andrew. De your father and mother. Repito la onda. Merry Christmas.